Hola amigos, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y miren el nuevo POE que les traigo. En este caso no sé si considerarlo un POE usado, classic. Yo me iría más por el POE classic, pero bueno, puede ser un modelo que entre las dos categorías. Se trata de un Cherokee de la serie XJ, en este caso es el modelo classic, que como pueden ver tiene varias modificaciones, pero que se trata de básicamente la generación del Cherokee conocida como XJ, una generación que duró desde el año 80 y algo hasta el 2002. Fue una serie, la verdad, bien longeva, y que este modelo en específico se trata de los últimos modelos de la serie del año 2001. De hecho, es una edición llamada Cherokee Classic, que venía con algunas diferencias, con estas molduras, obviamente aquí se puede ver la inscripción, y que tiene, por ejemplo, radiador de caja y varias diferencias. En este caso, como pueden ver, se trata de un modelo que tiene sus modificaciones, que fue recortado por los laterales, que se le integró estos pasos de rueda ensanchados, que tiene unas llantas de 15 pulgadas, pero de 10 pulgadas de ancho, con un neumático 325 60R15, un neumático muy ancho, pero que está configurado así para andar en terrenos de arena, por ejemplo. A mí este es un Jeep que me encanta ocuparlo en arena. Es un Jeep que tiene una carrocería monocasco que es bien liviano de base, por lo tanto es una excelente plataforma para el 4x4. Algunos jiperos no les gusta tanto el hecho de que sea monocasco, ya que dicen que puede ser un poco más débil, pero por otro lado, para cierto tipo de conducción todoterreno, esa es una gran ventaja. Además, debajo del capó de este modelo nos encontramos con el clásico motor 6 cilindros en línea, 4.0 litros de 190 caballos, cerca de 350 newton, pero para el peso de este vehículo la verdad es que se mueve muy bien. Es un modelo que a mí personalmente me encanta por sus líneas, fíjense, es bien cuadradito, es como yo me imagino un Jeep. Y que además en este caso, bueno, está medio cochino, pero está tremendamente bien conservado. Si se fijan, tiene las líneas perfectas, este no ha tenido ni un choque. Está, bueno, con láminas de seguridad, un poco más tinteada la zona trasera, pero tiene todos sus accesorios donde tienen que estar. Y como pueden ver, además está impecable. Cuenta con enganche arrastre. Tiene acá arriba la rueda de repuesto, que además en este caso es una rueda de repuesto de tamaño normal con la misma llanta, así que claramente se trata de un modelo preparado para el 4x4. Bueno, además, este modelo, normalmente ya la rueda de repuesto acá, pero al poner esta rueda de repuesto más grande, la verdad que queda muy mal el soporte, y además con esto incluso diría yo que se mejora un poco la distribución de pesos. Es un modelo que tiende a ser, yo diría, un poco pequeño, porque obviamente no tiene un espacio enorme, pero es más cómodo de lo que uno se imagina, y bueno, y en este caso más tiene un interior, como les decía, con esta jaula antivuelco especialmente fabricada para este modelo, que en caso de una volcada, por ejemplo, en terrenos de duna, que es algo que puede ocurrir, va a permitir que uno no tenga ningún problema. Además tiene unos focos cambiados que son ópticos transparentes, normalmente viene con silvines, pero aquí se le integra una luz H4, que además en este caso son LED, estas luces transparentes, y esta barra LED que de verdad ilumina muy bien, que tiene dos zonas. Este es una luz difuminada y esta es luz spot, creo, no, al revés. Esta es como enfocada y esta es difuminada, pero ilumina muy bien. Bueno, y vamos a dar una vuelta a este modelo. Van a ver que suena mucho. Este es una prueba, no había querido grabarlo antes, pero vamos a ver cómo suena, porque tiene un escape Magnaflow que de verdad así que suene bastante. Bueno, es un modelo que, como buen norteamericano, tiene muchos instrumentos, nos indica no solo el nivel de combustible, sino la carga de la batería, la presión de aceite, la temperatura del refrigerante. Y este es un modelo que generalmente trabaja bastante caliente. Es un modelo que yo no sé de dónde viene, pero sí, efectivamente los norteamericanos trabajan con una temperatura un poco alta. Pero bueno, vamos a darle partida y escuchen el maravilloso sonido de este motor. Este modelo está con un escape Magnaflow y una línea que además sale por el lateral, entonces eso hace que mantenga que tenga este ruido como tan fuerte. Es un modelo que tiene aire acondicionado, por supuesto, que tiene algunos comandos aquí. En este caso aquí está el comando para prender las luces,
auxiliares, tiene una caja automática de 4 velocidades Aisin. Habían unas versiones de estos Cherokees que venían con una caja automática AX15, o sea, una caja manual, conocida como AX15 el modelo. Pero encuentro que esta caja automática de origen japonés anda espectacular. Y lo único importante es mantener los niveles de aceite. Ojalá poner un enfriador de caja, que en esta versión la tiene. Además tiene una transfer con 4 modos, además del neutro, que puede ser tracción simple, tracción en las 4 ruedas como un 4 high normal con diferencial central bloqueado, y un 4x4 con diferencial central abierto, o sea, este es un all-wheel drive. Luego tenemos modo neutro y 4 low, que se ocupa obviamente para el 4x4 más intenso. Así que vamos a dar una vuelta arriba de este modelo, que como pueden ver también tiene modificaciones en su suspensión. Está con una suspensión elevada y con amortiguadores un poco más robustos, pero que se complementan perfectamente con este kit de neumáticos más anchos y todo eso. Bueno, cuando estemos girando van a escuchar crujido, obviamente, porque esta jaula al final tiene muchos tornillos y muchas piezas que tienden a sonar, pero que en realidad en un 4x4 uno finalmente lo que busca es que el vehículo sea práctico, sea seguro, y en este caso ya el escape también suena bastante, así que bueno. Habían algunas versiones de este modelo que venían con control crucero aquí en el volante, pero al menos tiene volante cuero, lo que me gusta mucho. Y uno de los puntos destacables de este modelo es su tremendo empuje. Este es un motor de la vieja escuela, un motor que si bien tiene 190 caballos para ser 4.0 litros, algunos dirán que no es mucha potencia, pero lo importante de este motor es el torque. Y que la verdad es que el motor anda súper bien. Esta es una caja que también tiende a ser un poco brusca, pero es porque dependiendo cómo uno la ajuste puede quedar un poco más apretada en el paso de los cambios, pero cuando uno hace 4x4 la verdad que uno busca la robustez, y que de una caja automática que patine mucho puede significar también tener algún problema con la misma. Este es un modelo que tiene características muy bien configuradas y pensadas para el 4x4. En este caso tiene eje rígido adelante y atrás, tiene una suspensión que flecta muy bien, o sea, este es un modelo que en sectores donde hay grieta y hay que trialear, como se dice, las ruedas van a ir siempre estirándose y teniendo la mayor cantidad del tiempo contacto en el piso, lo que para un 4x4 es algo que se agradece mucho. No es la mejor configuración para andar en calle, claro que no. De hecho, los Jeep con este tipo de configuración, que también encontramos al Wrangler y encontramos a otros modelos, tienen un efecto conocido como el tiritón de la muerte. Y eso es porque hay un momento donde ya el eje delantero puede comenzar con una oscilación producto de vibraciones que se van transmitiendo, y que puede incluso significar una posibilidad de tener un accidente, que obviamente nadie lo quisiera, pero de todas maneras estos vehículos que están más pensados en el 4x4 tienden a tener un comportamiento no tan bueno en calle. De hecho, en este momento estoy haciendo el POV aquí en la calle, pero sin duda que en algún minuto lo quiero llevar a un terreno un poco más 4x4 para que realmente vean cómo se comporta en todo terreno, porque yo este lo he probado en dunas, lo he probado en varios terrenos complicados, y de verdad que es muy entretenido. Llega a ser hasta fome, encuentro yo, lo bien que jipea, porque cuando uno hace 4x4 en un jeep manual con un motor más chico, uno tiene que jugar mucho más con las inercias, con la potencia, con llegar al momento que uno requiere con baja velocidad y después saber acelerar. Pero en este caso, como tiene un tremendo motor, muchas veces no es necesario incluso llegar con inercia. Para que vean, bueno, también suena más de lo que uno cree que anda, pero en realidad empuja bastante bien y tiene un manejo muy rico. Este es un auto que inclusive yo diría que entrega un consumo más que razonable para ser un 4.0, pero eso es básicamente porque tiene un motor poco exprimido, poco exigido, y además tiene un peso bien contenido. O sea, yo les comenté que este modelo tiene un peso en torno a los 1400 kilos, debido a que es monocasco, y en realidad es bien pequeño. O sea, las dimensiones de este modelo son, si uno lo coloca frente a 4x4 moderno, estaría en torno a los SUV más compactos, así que eso también ayuda a que sea un modelo con un consumo
relativamente razonable. En esta configuración, con el levante, con estos neumáticos 325, con neumáticos AT, pucha, no es muy eficiente que digamos, pero sí permite ir a zonas de 4x4 y llegar manejando sin problema. Y lo más importante, volver manejando, que eso yo por lo menos lo considero como uno de los factores más importantes, y es algo que de hecho he conversado con otros amigos que jipean, y creo que todos coincidimos en que es una característica bien necesaria, porque claro, uno puede tener una autopista, pero generalmente hay que tenerlo en un carro, hay que llevárselo remolcando. Lo mismo cuando uno tiene estos UTV, que también son espectaculares para el 4x4, pero implican no poder llevárselos manejando, y tampoco yo no puedo, por ejemplo, si hubiera jipear al desierto de Atacama, no voy a ir manejando el buggy por tierra, sino que tengo que llevarlo remolcando o con alguien que me lo lleve. Entonces, este modelo tiene la gracia que, aunque sea agotador, aunque no sea para andar quizás a 120, es como la velocidad máxima que uno puede andar, y lo recomendable sea ir un poco más despacio, pero sin duda que igual podemos ir arriba del auto y llegar a todos los puntos donde uno quiere ocuparlo de manera, digamos, moviéndose, así que ningún problema. Y nada, pues eso, les quería presentar este Cherokee Classic, un modelo que de verdad era, de a mi gusto, la generación de oro de Jeep, porque personalmente los Jeep actuales no me terminan de convencer. El Wrangler es rico, sí, la Gladiator está bien, pero pucha, el Cherokee creo que hace tiempo, hace un buen rato que perdió su esencia. ¿Para qué decir los Compass? El Gran Cherokee también, pucha, todavía no ha llegado al modelo nuevo, pero siento que no es lo mismo que en estas épocas, donde efectivamente eran Jeep mucho más robustos, mucho más pensados en el 4x4, sin compromisos, donde su uso más ideal era el 4x4. Entonces, siento que eso ya, bueno, está claro que el uso de la mayoría de sus dueños no es de 4x4. Yo diría que incluso el Wrangler, que es un Jeep que puede ser muy eficiente en el todoterreno, la mayoría de sus dueños no lo ocupan como 4x4, incluso me ha tocado ver varias veces dueños que lo tienen equipadísimo, que le integran muchísimo equipamiento por sobre el modelo estándar, y que no saben ni siquiera colocar la tracción porque nunca la han usado. Y efectivamente, gracias a sus ayudas electrónicas y gracias a su solamente la altura y la potencia del motor, permiten pasar por bastante terreno, y bueno, ya me diga que los preparan, con mayor razón quedan unas máquinas para el todoterreno, pero que están subutilizadas sin duda. Así que este modelo, como les decía, es uno de mis preferidos. Encuentro que las líneas de este modelo son absolutamente incombustibles, no pasan de moda. Si no fuera porque es un modelo que tiene un consumo bien alto y que da un poco de pudor usarlo todos los días, porque efectivamente no es lo más ecológico que digamos, ni tampoco aguanta mucho el bolsillo andar todo el día en un auto que con este consumo, pero sin duda que para el uso que está diseñado y todo, está muy bien logrado, se disfruta mucho, y nada, pues creo que aunque tenga ya 22 años, y para qué decir otro Cherokee más viejo, se trata de un modelo que aún sigue conquistando, que sigue entregando un manejo que puede ser bastante utilizable el día a día. Este modelo, si no estuviera con sus modificaciones, sin duda que se podría utilizar de manera muchísimo más, muchísimo mejor diariamente, incluso con un consumo también más acotado, así eso. Bueno, antes de despedirme voy a prender las luces para que vean cómo se ven estos focos, los focos delanteros y los de los focos integrados alternativos. Como ven, aquí tenemos esta iluminación de la caja y todo eso. Así que se los muestro. Y con eso me despido de este video POV. Aquí tienen los focos principales LED. Estos focos que pueden encenderse, como les dije, la zona lateral o la zona central. Vamos a prenderlos ahí, que estos de verdad iluminan muchísimo. Así que para zonas oscuras se agradece mucho. Así que eso, amigos. Espero que les haya gustado este video. Como siempre, me despido invitándolos a que se suscriban a mi canal, a que me dejen sus comentarios, a que me inviten, si quieren, tienen algún auto entretenido, a probarlo. Y por supuesto, a dejar todos sus saludos y críticas y todo lo que ustedes quieran para que sigamos construyendo esta comunidad. Así que espero que estén muy bien, cuídense y nos vemos en un próximo video aquí
en el canal Gabo AS. Me pueden también seguir en mis redes sociales, @GaboAS. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.